Hey, Pros America, this is Johnny Rico at Estadio Caliente in Tijuana, Baja California, where the Xolos have just beaten Club America 1-0 in the round of 16 of the Copa MX. San Diego native Paul Arriola scored the only goal of the game, which led the Xolos Quinkles to the quarterfinals of the cup competition. After the game, manager Miguel Herrera had a lot of praise for the Xolos youth system, which has produced players like Arriola himself and 18-year-old debutant Carlos Vargas. Let's hear what the Xolos Quinkles boss had to say. Y la otra se los dije desde el ayer. Debut en Tijuana. Si hubiera debutado en América este chavo, traían chavo en Chivas, estaríamos hablando tapas de periódicos y ahorita la última palabra sería la única parte sería Vargas. Es un gran trabajo el muchacho, acaba de cumplir 18 años, es un chico nacido en el 99, tiene recién 18 años apenas, este mes hicimos felguita y todo el show. Entonces, la verdad es que estamos contentos porque se trabaja bien en fuerzas básicas, porque aprovechamos ese trabajo, porque el proyecto que hablamos con Jorge era involucrarnos en ese proyecto de fuerzas básicas, y hoy hablamos de un chico que de otros años, pero está Arriola ya cada día más asentado. Hoy también sale a la cancha Irán, y hablar de lo que es la JUD, porque la JUD debería decirse, salió por azul, sí, pero se formó en Tijuana. En Tijuana es donde recibe la oportunidad de ser arquero de primera división, donde hoy demuestra que es un chico con mucho temple. Si bien va a haber errores en su carrera, como todos los arqueros, hoy sale con una prestancia y sale con una disposición para bajar la cortina y meter el cero en su arco. Entonces, estamos contentos con ese desarrollo y con el trabajo de fuerzas básicas que hay en Xolos. Next up for Club Tijuana is an away game against Club Querétaro this next Saturday evening in Liga MX action, and then back here on next Tuesday where they will host Monarcas Morelia in the quarterfinals of the Copa MX. For Prost America, this is Johnny Rico, Itzel Segura behind the camera. Make sure to follow us on social media at Prost Soccer on Twitter and Prost America on Facebook. Good night, everybody.